Está integrada por jóvenes estudiantes y egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. La obra representa dos maneras distintas de hacer teatro, lo que significa un mayor reto. Que se junten estas dos escuelas, Bellas Artes y la UNAM, es un paso muy importante y un experimento muy ambicioso que intentamos llevar a cabo. Serendipia invita al público a ser parte de este proyecto que busca la reflexión y el entretenimiento. Cuando se hace una obra de teatro, se quiere dar un mensaje a la sociedad, como en este caso de Serendipia, que queremos decirle a los jóvenes, vengan, no hay problema, apóyense en sus amigos, en sus familiares. Creo que este tema es muy importante porque los jóvenes pasan por problemas y creen que es una salida fácil. Pero aquí en esta obra lo que hablamos es que no están solos y que pueda haber una esperanza y sus problemas se pueden remediar. Serendipia, obra que da cuenta del talento de jóvenes creadores, se presentará en el Teatro Carlos Lasso de la Facultad de Arquitectura el lunes 26 y martes 27 de noviembre.